gratificante el proceso que vivimos con nuestros comunales y líderes de juntas de acción comunal, ya que en días pasados, en un agasajo que les hizo la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, en reconocimiento a esa hermosa labor que realizan ellos en sus comunidades, fue un espacio justamente con todos los secretarios, algunos concejales del municipio de Támesis, agradecerles justamente durante este proceso en el que ellos fueron elegidos como presidentes de sus juntas de acción comunal y representantes ante la administración municipal de todas esas dificultades de sus comunidades. Justamente este acto lo hicimos para escucharnos por última vez de una manera oficial con esos presidentes que no continúan en sus juntas y obviamente motivando ese proceso de participación que se iba a llevar en el municipio de Támesis. Es así justamente como este domingo se llevaron a cabo de manera exitosa las elecciones de los nuevos dignatarios de las juntas de acción comunal. Informarle a toda la comunidad tamesina que este evento se llevó con total tranquilidad y transparencia en todo el territorio del municipio de Támesis. 49 juntas de acción comunal eligieron sus nuevos dignatarios. Solamente algunas juntas no presentaron sus elecciones por temas de quórum, quedaron justamente pendientes para reprogramar esta misma semana, pero felicitaciones a esos nuevos presidentes que ingresan a formar parte de ASO Comunal Támesis, el reconocimiento de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana y de nuestro alcalde, Juan Martín Vázquez Encafié. Y recuerden, Támesis nos pertenece.